Nos encontramos a las afueras del convento de San Antonio en la localidad de Rontoy, ubicada a 4 kilómetros del distrito de Huaura. Esta iglesia fue abandonada hace ya más de medio siglo. Aquí, los vecinos y visitantes afirman haber sentido presencia paranormal. Famosa por ser el lugar de filmación de la película peruano-mexicana Seguiré tus pasos, en el año de 1966, la hacienda de Rontoy atrajo el interés del público y hoy en día es uno de los puntos turísticos más famosos que hay cerca de Huaura. Estamos intentando ingresar al convento. De hecho, se puede sentir la gran presencia negativa que hay en este lugar. Fue una de las más esplendorosas mansiones del virreinato, con sus amplios jardines arbolados y patios con fuentes azulejos. Capilla que, a pesar de los años de abandono que tiene, se encuentra en muy buen estado. Nos encontramos en la casa del hacendado y dueño de todo este lugar, el doctor Álvarez Calderón, quien vivía con toda su familia aquí. Él, antes de fallecer, decidió que toda su familia sería enterrada en un cementerio privado cerca de aquí. Se dice que en las noches se puede escuchar gritos y lamentos, como también las campanas de la iglesia cercana aquí. Acompáñenos a recorrer toda la casa. Como se puede ver, la casa se encuentra en estado de abandono, debido a que ya más de medio siglo se encuentra abandonada. Sin embargo, a pesar de ser una de las más bellas arquitecturas españolas que se encuentran fuera de Lima, la hacienda Rontoy esconde secretos que hoy revelaremos para ustedes. La hacienda estuvo en poder de los Álvarez Calderón, pero no fue hasta 1969, con la llegada de la reforma agraria, que pasó a ser parte de la cooperativa agraria Rontoy. Un mausoleo de los antiguos dueños en forma de castillo feudal, una planta desmontadora de algodón y entre otras construcciones antiguas de la hacienda, como la casona del capataz, se pueden observar en este hermoso lugar. Aunque no todos estos edificios antiguos se encuentran actualmente deshabitados.